problema contemporáneo, es un problema que inició en el sexenio de Felipe Calderón, que antes de ese sexenio México no estaba entre los 100 países más violentos del mundo, México no estaba entre los 100 países con más homicidios en el mundo, y desgraciadamente hoy estamos entre los 10 países más violentos y con más homicidios en el mundo. Una estrategia de seguridad basada en la criminalización, en el prohibicionismo, en el punitivismo y en la militarización.